Hola de nuevo, ¿cómo están? Esta vez les tengo la segunda parte sobre cómo interpretar patrones de crochet y de paso les voy a enseñar a cómo adaptar ese patrón a un top similar a este. Le agregué una parte superior para que se haga con forma de halter y en la parte de atrás se anudará así. Y si no viste la primera parte sobre cómo interpretar patrones, te lo voy a dejar aquí para que puedas revisarlo y también en la cajita de información y en la I que va a salir arribita. Entonces empezamos con los materiales y luego vamos con la explicación paso a paso de cómo interpretar cada punto en el patrón o gráfico. Recuerden que si tienen cualquier duda pueden escribirme a Facebook o a Instagram y recuerden suscribirse a mi canal de YouTube para que les llegue siempre todas las notificaciones. Ahora sí, ¡empezamos! La semana pasada aprendimos a tejer la estrella con el patrón que utilizamos, estaba en redes este patrón y ahora tenemos un nuevo reto. Este de aquí. Este patrón, como ven, tiene una forma triangular. Ya no vamos a tejer esta vez en círculo. Fíjense cómo están los puntos. Recuerden que ya vimos cómo es un punto alto. Y aquí está. Es esta la forma. Y la orientación está así. ¿Ok? Por lo tanto, cuando vean la parte del sombrerito, es que vamos a estar iniciando por ese lado. Entonces aquí, miren. Voy a hacerle zoom lo más que se pueda. La calidad de esta imagen no está tan buena. Pero aquí tenemos cadenas. ¿Lo ven? Es un pequeño círculo con mini circulitos al centro. Son cadenas. Por aquí es donde vamos a estar empezando. Y vamos a seguir incrementándolo hasta llegar a toda la parte superior. Este patrón es de un chal. Pero nosotros lo vamos a adaptar a lo que ustedes deseen. Incluso pueden simplemente utilizar este triángulo para hacer banderines, para hacer tops, para hacer pañoletas, para hacer lo que ustedes deseen. Lo que yo les voy a enseñar es cómo leer este patrón y al final, si gustan, a ver cómo yo lo voy a adaptar a un top, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar. El primer paso, como ya les dije, es identificar dónde es el inicio y en qué sentido va. Aquí se puede visualizar 5 circulitos. Esos 5 circulitos son cadenas. Y luego de esos 5 circulitos, inmediatamente con un punto raso se inician 3 cadenas más. Aquí se ve. Aquí abajo. 3 cadenas más. Y luego sigue un punto alto. Ahí lo tenemos, en la rayita con una rayita en el centro. 2 cadenas, ¿ven? 2 círculos. Ahora siguen 2 puntos altos porque es una raya y una raya en el centro. Siempre su sombrerito. Otro más le acompaña. Luego al costado 2 cadenas y 2 puntos altos para terminar esta fila. Fíjense que sigue luego. Sobre este mismo punto hay 3 cadenas más. ¿Ven estos círculos? Y seguidamente hay 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos que las colocan juntas porque esto es una forma de identificar que irán sobre la hilera anterior. Y aquí está, irán sobre las 2 cadenas anteriores. ¿De acuerdo? Entonces, luego vamos a continuar leyendo este patrón. Lo importante es que ustedes sepan identificar qué puntos hay. Voy a estar utilizando esta vez una hebra un poquito más delgada que la otra y utilizaré un crochet apropiado para esto. Entonces fíjense, igual hagamos la prueba, que no se escape. Ahí está, perfecto. Cabe mencionar que si estás empezando en el crochet y tejes así como yo, sosteniendo así el crochet, los mangos son una buena elección. Pero si no tejes así y tejes de esta forma, los crochets que no tienen ningún mango también te irán muy bien. Así que, bien, eso para que lo consideres. Hacemos las cadenas. Ya sabes que hay 2 formas. Y empezamos. 1, 2, 3, 4, 5. En el primer punto hacemos un punto raso. Y ahora 3 cadenas.
así como lo vimos aquí. Ahí está. Ahora a su costadito hay un punto alto. ¿Ven? Está chiquitito, chiquitito, pero se ve. ¿Y dónde se va a colocar ese punto alto? En este mismo círculo. Entonces vamos a hacerlo. Tomamos hebra, hacemos un punto alto y lo colocamos en el centro del círculo. 1 y 2. Ahora siguen dos cadenas y luego los puntos altos, así que vamos a repetirlo. Dos cadenas, dos puntos altos, dos cadenas y dos puntos altos. Todo sobre el mismo círculo, ya saben. 1, 2 cadenas y vamos con los dos puntos altos. Unas dos cadenas y dos puntos altos. Y ahora fíjense, acá hay tres cadenitas para subir, ¿ok? Entonces vamos a hacer aquí las tres cadenas. 1, 2 y 3. ¡Listo! ¿Qué más sigue? Vamos a ver. Como les había comentado, estos puntos van a ir en medio de esta cadena anterior, estas cadenas, ¿ven? No está explícito, pero tenemos que tratar de interpretar la idea de la autora de este patrón. Así que dos puntos altos, dos cadenas y dos puntos altos sobre estas dos cadenas. Entonces giramos el motivo, acá identificamos las cadenas y hacemos nuestro punto alto, otro más, dos cadenas y dos puntos altos más. Listo. Seguidamente tenemos una cadena en el centro, una cadenita. ¿Y luego qué sigue? Se repite nuevamente este motivo. Dos puntos, dos cadenas, dos puntos. Este motivo lo vamos a estar repitiendo, si se dan cuenta, por todo el borde. Acá también, todo el borde, ¿ok? Entonces ya nos iremos acostumbrando a esto. Vamos a hacerlo una cadena. Y nos vamos a los siguientes dos cadenas que están aquí, ¿ven? Y allí colocamos dos puntos altos, dos cadenas y dos puntos altos en el mismo lugar. Es importante que puedan identificar en dónde estamos, así que miren, aquí están estos puntitos. Estamos trabajando así, ¿ok? Si todavía no le encuentran forma, no se preocupen porque esto irá mejorando. Ahora que sí. Como ven, esta parte siempre se va a repetir, por lo tanto, aquí igual, como es el borde, vamos a iniciar con eso. Aquí nos tocaría, ven, esta es la tercera fila, la que nos toca, y nos dice tres circulitos. Es decir que vamos a hacer tres cadenas, ¿ok? Tres cadenas y luego repetimos el motivo que ya aprendimos. Vamos a ello. Hacemos nuestras tres cadenas. Giramos y repetimos dos puntos, dos cadenas y dos puntos. Terminamos este motivo y nos dice el patrón que debemos hacer dos cadenas y sobre la cadena anterior, fíjense, hay un símbolo. Ese símbolo es el punto alto. Tenemos que repetir esto. Y luego, dos cadenas y el borde. Entonces vamos a hacer nuestras dos cadenas. El punto alto que irá en esta cadena anterior. Ya está. Y nuestras dos cadenas. Ahora, el borde. Dos puntos altos, dos cadenas y dos puntos altos. Acabamos esta fila y ¿qué toca? Exacto, tenemos que subir con tres cadenas. Iremos recordando esto poco a poco. Giramos y repetimos nuestro borde. Esto ya lo van notando porque en el patrón nos lo indica. Por lo tanto, este paso es más intuitivo. Dos cadenas, dos puntos. Y ahora sí vamos a consultar a nuestro patrón. Muy bien, estamos aquí. ¿Y qué nos dice?
Tenemos que repetir dos cadenas y si se dan cuenta, en el anterior también pasó. En el siguiente, igual, en el siguiente también va a pasar. Entonces ya memorizamos que será el borde más dos cadenas. Ahora tenemos aquí dos símbolos, punto alto y punto alto, que están sobre las cadenas anteriores. Después de esos puntos altos hay una cadena y luego se repite dos puntos altos y terminamos con las dos cadenas y el borde. Fíjense que aquí ya empezamos a formar nuestra libélula. Aquí ya, desde este punto empezamos. Y bueno, vamos a continuar entonces con esta hilera y van a ustedes a darse cuenta que la siguiente simplemente será lo mismo. Repetiremos dos puntos sobre las dos cadenas anteriores, al inicio y al final, ¿ven? Y aquí se dejará un espacio para la libélula. Esta es la colita, ¿ven? Cadena, cadena. Entonces, esta parte está bastante sencilla aún. Lo que tienen que hacer es simplemente tener a la mano este patrón. Se los voy a compartir en una imagen aquí. Y también se los voy a dejar en un link de descarga en la descripción del video. Este archivo no me pertenece, lo encontré en internet, así que siempre respetando los derechos de autor, ahí está. Y bien, vamos a avanzar entonces hasta donde podamos. Aquí, por ejemplo, hasta esta hilera por lo menos es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta la hilera 7 y en la hilera 8 vamos a volver. Pero ojo, miren, en la hilera 7, miren lo que les va a pedir, ¿eh, chicas? Acá te van a pedir dos cadenas. ¿Ven esos dos círculos? Uno y otro. Allí les van a pedir dos cadenas, ¿ok? Acá lo podemos ver un poco mejor. Esto se repite en cada libélula. Continuamos. Bueno, aquí en esta hilera habían dos cadenitas que tejer. Y aquí están las dos cadenitas. Se nota que ya se va abriendo, pero esto es para poder luego tejer así, sostenerlo ahí. Aquí se va formando la colita y fíjense ahora lo que nos pide nuestro patrón. Nos dice, se resaltan 5 puntos, están en celeste, lo que indica que estos no van a ser considerados como puntos para tejer, ¿ven? Aquí arriba, justo contando 1, 2, 3, en ese tercer punto, arriba de ellos, hay un nuevo símbolo. Ese símbolo, que es un palito y otro a su costado, que también tiene una rayita, significa una disminución. ¿Por qué? Porque ambos están sobre el mismo sombrerito. Por lo tanto, tenemos que tejer esa disminución. ¿Cómo se hará? Pues bueno, antes de eso también recuerden que en el borde siempre se repite lo mismo, dos cadenas y acá hay 4 puntos que se deben tejer. Aquí tengo los 4 puntos, por lo tanto ya me toca la disminución. Vamos a tejer el punto alto, pero no lo terminamos. E inmediatamente tomamos hebra y al costadito hacemos el punto alto sin terminar nuevamente. Y miren, tenemos 1, 2, 3. Tomamos hebra y ahora sí pasamos por todo. Esta forma es la disminución con puntos altos. Y ahí está. Ahora lo que tenemos que hacer es fijarnos en ese mismo color. Nos han puesto allí en color verde. Tenemos que hacer cadenas, ¿ven? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cadenas. Haremos las 11 cadenas y seguidamente hay otra disminución, fíjense. Si es que lo contabilizamos desde los puntos de acá, serían 1, 2, 3, 4 y en la quinta cadena empezamos con esas disminuciones. Empezamos con nuestras 11 cadenas y ahora vamos a hacer la disminución. Como les dije, contamos 1, 2, 3, 4 y en la quinta empezamos. Tomamos hebra, colocamos y sin terminar, ahí lo dejamos. Sostenemos aquí para que no se nos vaya el punto y al costadito volvemos a hacer el punto alto. Ya tenemos 1, 2, 3, tomamos hebra y pasamos por todo.
Y ahora sí, continuamos tejiendo los cuatro puntos del principio, ya que esto es un espejo. 2, 3 y 4. Ahora tocan las dos cadenas y el punto de borde. Bien, así vamos. Bueno, como seguiremos con el patrón, yo ya avancé hasta aquí. Tejí estos 7 puntos. ¿Ok? Y aquí paramos porque vamos a hacer diferente. Miren, identifiquemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Y luego hay un símbolo. ¿Ven esto? Es una raya y una rayita en la parte superior, que está en forma horizontal. Eso significa un punto alto. Pero este punto está considerando tomarlo desde la parte donde están las dos cadenas y tenemos que cubrir las cadenas del centro. Esto también se puede hacer con un punto alto medio o medio punto. Haremos las 6 cadenas. Y ahora tomamos hebra, colocamos el crochet en las dos cadenas de abajo y esto de aquí ya lo vamos como escondiendo. Miren cómo va el crochet. Tomo hebra, lo paso hacia adelante, paso por 2 y paso por 2. Listo. Esta es la forma en la que yo realizo la libélula, pero como les digo, ese punto se puede interpretar como punto alto o medio punto. ¿Cómo sería la otra forma? Así, les voy a mostrar. Tomamos hebra igual, tomamos los 2, traemos la hebra hacia adelante, tomamos nuevamente hebra y aquí vamos a hacer el medio punto, que consiste en pasar por todo de una vez. Ahí está. Y listo. Cualquiera de las dos opciones va a ser válida. Lo importante es que se pueda unir aquí para que se pueda notar la forma de la libélula. Ahora continuamos con las 6 cadenas y volvemos a hacer los puntos altos, los 7 puntos altos sobre los puntos anteriores y las cadenas, ¿ok? Entonces aquí tomamos y seguimos. Muy bien, ya hemos avanzado bastante, terminamos acá y ahora fíjense bien este motivo. Nuevamente lo vamos a analizar, ustedes ya lo tienen descargado y acá notamos que hay un color naranjita y seguidamente vemos un color amarillo. Le voy a hacer zoom, fíjense. Cuando ya vayamos a hacer la cabeza de la libélula, inmediatamente también empezaremos la cola de otra libélula, porque este diseño irá incrementándose. Empezamos con 1, luego con 2, 3 y así iremos. Y quiero que vean aquí, luego de hacer el borde, tejemos los dos puntos sobre las cadenas e inmediatamente empezamos cadena, dejamos un espacio abajo y en el siguiente tejemos el punto alto, que ya vamos a empezar aquí lo demás. Entonces ya ustedes van a saber cómo leer este patrón, simplemente ver qué tocará en cada hilera. Yo solamente les doy las figuras, les enseño a interpretarlas, a colocar los puntos y ahora ustedes tienen que leer todo el patrón. Recuerden que esto se los estoy dejando en la descripción y cualquier duda o consulta, por favor, escríbanme a Instagram o a Facebook para que podamos ver también sus avances. Voy entonces a tejer todo este patrón. Poco a poco iremos aprendiendo a crear patrones, paso a paso, ¿de acuerdo? Así que les voy a mostrar aquí cómo lo hice. Vamos a hacer la cadena de separación. Dejamos uno abajo. Nos vamos al siguiente y tejemos. Ahí está. Ahora vamos a tener que colocar los puntos sobre estas cadenas. 5 en total. Si se le sale, no hay problema. Con calma. Vamos, 5. Y ahora la cadena de distancia. Y nos vamos al otro lado y hacemos 5 puntos. Y acá ya es espejo, pues ya lo hemos aprendido. Así que continuamos. Apóyense del patrón. Ya saben cómo leerlo.
Cualquier duda, seguimos en contacto. Voy a adelantarme ahora hasta tejer todo este patrón y les quiero mostrar cómo voy a adaptarlo a un top. Miren, acá ya se ve la libélula, qué bonito. Seguimos. Ya tejí las libélulas del patrón. Como ven, hasta aquí ya hice las filas de 1, 2 y 3. Hasta esta parte ustedes pudiesen continuar tejiendo más libélulas, si desean hacer un chal, por ejemplo. Pero lo que yo quiero hacer es un top que tenga justo esta puntita en la parte del abdomen. Entonces, hasta esta parte llega al inicio de mi busto. En el busto no quiero que haya libélulas y lo voy a tejer todo en puntos altos. Y eso será por aproximadamente unos 14 a 15 centímetros más. Durante esos 14 centímetros o 15, dependiendo de tu busto, yo voy a tejer solamente con puntos altos, pero seguiré aumentando en los bordes. Esto hasta al menos llegar a cubrir todo mi torso, para que a la parte de atrás luego pueda unirlo. En mi caso son 84 centímetros que tengo que cubrir, y una vez que llegue esos 84 centímetros, recién empezaré a tejer recto. Ya no haré este borde, sino que por aquí paro y seguiré recto. Entonces eso les voy a mostrar luego. Nos reencontramos hasta ahí si es que ustedes desean hacer este topcito. Y si no, pues ya habríamos completado la prueba, ya habrían logrado leer este patrón. Ya avancé todo lo que pude hasta cubrir el torso. Como ven, esta parte está sin libélulas, así es como yo lo necesitaba. Bueno, y esto ya es suficiente para mí para poder anudarlo a mi torso. Y lo que voy a hacer es seguir tejiendo recto. Ya no voy a hacer estos aumentos con dos cadenas, sino que voy a variar el punto y empezaré a tejer hacia arriba. Esto para poder cubrir lo que me falta del busto. Acá todavía me queda pendiente cubrir con unas 3 hileras más por lo menos. Entonces, bueno, aquí más o menos llegaré hasta esta altura y recién allí les voy a mostrar qué haré en la parte superior. Aunque si ustedes desean y ya han cubierto todo, pues pudiesen terminar un top sencillo así e incluso amarrarlo. Pero bueno, vamos a continuar. Ok, a partir de ahora voy a tejer hacia arriba, ya no estaré aumentando en diagonal. Por lo tanto, lo que he decidido hacer es tejer igual estas dos cadenitas al principio y al final, pero ya no voy a tejer los dos puntos sobre las dos cadenas anteriores, sino que iré de frente al costadito, al punto alto. Entonces continuaré tejiendo hasta esta parte. Aquí llegué al final y nuevamente, como les digo, ya no voy a tejer acá dos puntos, de frente haré dos cadenas y el borde. Terminando el borde, igual empiezo el siguiente, subo con 3 cadenas, realizo el borde y continúo tejiendo aquí encima de los puntos altos. ¿Ven? Ya no hago los dos puntos altos sobre las dos cadenas para que pueda simplemente subir, así va a ir quedando. Y bueno, eso sería básicamente todo hasta cubrir el busto. Cuando lo logren, regresamos para indicarles lo que yo voy a hacer en la parte superior. Cuando tengan la cantidad necesaria de altura para cubrir el busto, vamos a terminar este borde y haremos 2 cadenas y hacemos un punto raso en el inicio. Ahí está, punto raso. Luego del punto raso hacemos una cadena, cortamos hebra y jalamos. Ajustamos y listo. Esto lo tenemos que esconder luego. Así va nuestro top. Esta parte es para cubrir el busto. Yo lo estoy haciendo así delgadito. Aquí ya coloqué marcadores para dividir desde donde haré la parte del halter. Este es el centro. Aquí le coloqué un marcador. Quiero comentarles que esto lo pueden hacer también todo con puntos altos, pero lo que yo quiero hacer es darle un toque diferente y le voy a poner una libélula también aquí en el centro. Para eso simplemente contabilicemos cuántos puntitos tengo que dejar. Ya, por ejemplo, aquí, que esto va en el medio, ya saben que cuando lleguen al medio dejaremos una cadena. Y así vamos a ir haciendo las demás filas, calculando los puntos, como en el patrón nos lo enseñó.
desde el centro hasta el inicio de las disminuciones son 16 centímetros. En total serán 32 centímetros los que yo voy a estar tejiendo. Y voy a tejer 10 centímetros más, que son igual a 13 hileras. Entonces, durante 13 hileras tendré que ir disminuyendo por aquí para que pueda agarrar la forma de un halter top. Entonces, como son 13 hileras y vamos a ir contabilizando cuánto disminuir hasta que alcance el ancho que tú desees, pues allí le van a ir colocando disminuciones. En mi caso, yo le voy a quitar de cada lado unos 13 puntos, que son aproximadamente 6 centímetros y medio. Entonces, como son 13 hileras y 13 puntos, yo le voy a hacer una disminución en cada, para que quede así, en forma diagonal. Y bueno, dependiendo de ustedes, si quieren disminuir más, pues solo quedará calcular cuántas hileras tienen que tejer y distribuir las disminuciones por la cantidad de hileras que tengas. Por ejemplo, si tú vas a tener que disminuir 10 puntos, pero vas a tejer 20 hileras, entonces en una hilera disminuyes y en la otra no. Así para que te pueda cuadrar todas las disminuciones y tengas la forma diagonal. Bueno, entonces esto yo lo voy a empezar y les voy a mostrar cómo lo haré. Acá estoy en el marcador, voy a hacer un nudo aquí y ahora empezaré a tejer. Voy a iniciar con dos cadenas. Y ahora en el siguiente lugar haré un punto alto. Esto es similar a hacer una disminución al inicio. Ahora continuaré tejiendo. Y en mi caso, como son 13 hileras, 3 hileras van a ser rectas y 3 hileras van a ser rectas también al final. Lo que quiere decir que 7 hileras serán para el centro con la libélula. ¿Ok? Entonces ahorita simplemente tejeré recto hasta que llegue al otro marcador. Aquí nos quedan 2 puntos, así que haremos la disminución. Tomamos un puntito, no lo terminamos, empezamos el otro. Y ahora sí, pasamos por todo. Listo. Ya hemos visto cómo haremos el inicio y el final con las disminuciones. Aquí repetimos simplemente, hacemos 2 cadenas, giramos y tejemos un punto alto en el siguiente lugar, acá. Y seguimos tejiendo. Para realizar la libélula en el centro, simplemente voy a tratar de contabilizar la misma cantidad de puntos que hay de separación aquí en el centro, para repetirla aquí arriba. Entonces yo voy a hacer unas 3 hileras más así rectas y cuando llegue la cuarta hilera le voy a hacer una cadena en vez de un punto. Luego en la quinta hilera nuevamente cadena en vez de un punto, en la que sigue igual y ya saben, en esta otra, en el cuarto cuadradito tocaba 2 cadenas. Después aquí arriba repito, dejo la misma cantidad en ambos lados y le hago las cadenas. Bueno, básicamente es lo mismo. Van a tener que reinterpretar este patrón. Aquí ya terminé de tejer todas las hileras que les dije, las 13, y ha quedado así en forma diagonal. Y luego lo que vamos a hacer es hacer cadenas para poder anudar todo. Acá se va a hacer una tira larguísima, para que luego lo podamos pasar también por aquí, lo cruzaremos y si desean pueden incluso anudar con otra parte de acá para darle más seguridad y finalmente el nudo. Entonces yo voy a hacer por lo menos unos 100 centímetros de largo de esta tira. Luego de eso voy a tener que hacerle también otra tira aquí, igual como empecé aquí, le anudaré y haré las tiras necesarias, 100 centímetros. Luego les voy a mostrar cómo hacer el borde en esta parte, que serán con puntos bajos. Y con eso ya habrán terminado. Entonces vamos a verlo. Aquí hemos hecho un nudo y en ese mismo lugar traeremos hebra hacia adelante y en el costado haremos un punto bajo. Luego vamos a empezar a hacer los puntos bajos cubriendo la hebrita que nos resta y colocamos el punto al costado de este punto alto.
fue con disminución. Luego tejemos otro punto bajo en la intersección y después en el costado. Seguimos con la intersección y luego al costado. Esto es lo que vamos a hacer por toda la parte diagonal de ambos lados. Cuando lleguemos a la esquina, vamos a hacer un punto bajo en el primer punto. Y luego haremos una cadena envolviendo la tira. De esta forma. Ahora un punto bajo en ese mismo lugar, pero ya no tomando la tira. Y continuamos tejiendo todos los puntos con puntos bajos. Vamos a repetir este mismo proceso en la otra esquina y seguimos en la parte diagonal con la forma en la que iniciamos. Para cerrar esta parte, vamos a hacer un nudo invisible. Para ello colocaremos primero el punto bajo, como el que se hizo al inicio, y ahora necesitamos cortar hebra. Luego jalamos esta hebra y vamos a seguir este proceso. Identificamos el siguiente punto y traemos la hebra por ese lugar para formar como el efecto de un cierre invisible. De esta forma ya no se notan uniones. Sigan con cuidado estas instrucciones. Luego de anudar, ya podremos esconder estas hebras con la ayuda de alguna aguja. Y bueno, así nos quedaría por el frente. Ya estaría listo nuestro topcito. Solo queda colocar las tiras en la parte de atrás para que ya se puedan amarrar. De esta forma yo he colocado las tiras en la parte de arriba, luego le dejé dos espacios, le coloqué otra vez otro cruce y luego dejé unos 8 espacios para colocarle un tercer cruce. Esto para que me dé más seguridad al momento de usarlo y nada más. Ya solamente si desean le pueden colocar un forro como yo lo hice, pero pueden también usar copas. Terminaste tu top. ¿Qué te pareció? ¿Está fácil? Si es que tienes alguna complicación, ya sabes que puedes escribirme a Facebook, a Instagram y pues ya quedó listo mi topcito. Yo le agregué un forro, como ven, para que pueda usarlo sin tener brasier abajo, pero también ustedes le pueden colocar unas copas y nada más. Allí se ven nuestras libélulas, se ve súper, súper, súper bonito. Y si te gustó este video, pues me ayudarías muchísimo compartiéndolo o dándole like para que el video llegue a más personas y yo pueda seguir creando más contenido. Entonces, bueno, eso es todo. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao, chao!